Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy en la sección deportiva, un resumen de las noticias más destacadas del mundo de patinaje artístico sobre hielo, el análisis del quinto evento de la serie del Grand Prix, el International de France de Patinage 2017 y una previa de lo que será el último evento de la serie del Grand Prix, el Skate America 2017. Si están en México, espero que estén pasando un excelente día de la Revolución Mexicana. Ya saben, día de sueto aquí en México, fin de semana largo por este puente, y sin más, los invito a que tomen asiento, se relajen, porque saben que este video va para largo. Vamos a hablar de muchísimos temas. Saben que esto es una crítica personal, no una crítica especializada, y si les interesa escuchar mi opinión, los invito a que continúen viendo este video. Definitivamente la noticia más destacada de la semana pasada es la posibilidad de que Rusia no asista a las Olimpiadas de Pyeongchang 2018. Esto debido al informe McLaren. La situación está muy delicada porque, si bien este informe McLaren le trajo muchísimos problemas a la Federación Rusa, cuando hablo de la Federación Rusa me refiero al país, no a la Federación Rusa de Patinaje Artístico, le trajo muchísimos problemas para su participación en Río 2016. Pero aquí los problemas serían mucho más fuertes, a tal grado de que se le impida a Rusia participar, a los atletas rusos participar en Pyeongchang bajo la bandera rusa. Podrían participar bajo una bandera neutral, esto quiere decir bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, y siempre y cuando tengan un historial médico limpio de cualquier antidoping, ¿no?, o cualquier dopaje que haya habido. Esto se debe a que en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, que se celebraron en Rusia, la Rusada, que es la agencia antidoping de Rusia, manipuló las pruebas de doping de los atletas rusos. Entonces, al hacer esto, no pudieron encontrar pruebas fidedignas de que algunos de sus atletas hayan cometido doping, ¿no? O sea, no puedes acusarlos porque muchas de esas muestras fueron destruidas y otras fueron alteradas. Entonces, la WADA y la Agencia Mundial Antidopaje están deseando que se les castigue, que no se les permita participar a la Federación Rusa. O sea, no permitan que la Federación Rusa, que Rusia participe en estas Olimpiadas, que ningún atleta participe bajo la bandera de Rusia, porque ellos dicen que el Estado ruso tiene que reconocer públicamente que ellos son el cerebro de esta trama, de este enorme doping que hay con sus atletas. Y hasta que ellos no reconozcan eso, no van a permitir que Rusia concurse en las Olimpiadas, ¿no? Lo que dice la Agencia Mundial Antidopaje y la WADA, ¿no?, que se están poniendo presión. Debemos recordar que la Agencia Mundial Antidopaje y la WADA no tienen absolutamente poder sobre el Comité Olímpico Internacional. Y si sobre el Comité Olímpico Internacional decide que Rusia va a participar, no importa lo que diga la Agencia Mundial Antidopaje o la WADA, es lo que diga el Comité Olímpico Internacional. Pero claro que ellos están metiendo presión. Por supuesto, esto de que pide la WADA, que pide Jonathan Taylor, que es el jefe del Comité Independiente de Revisión de Cumplimiento, que el Estado ruso reconozca públicamente que fue el cerebro, también es algo que no va a suceder, porque sea Vladimir Putin no va a salir y va a decir sí, nosotros somos los culpables. Eso es algo que nunca va a suceder, o sea, que no lo van a ver, lo más mínimo. Entonces, ya dejó muy en claro Rusia que no van a reconocer absolutamente nada, que si de seguir esta situación de que los quieren suspender de ir a las Olimpiadas, ningún deportista ruso va a participar en la justa olímpica, ni siquiera con bandera neutral. O sea, va a boicotear esos juegos. Y si los boicotea, si Rusia hace esto, si el Comité Olímpico Internacional sale el 4 o el 5 de diciembre a decir, ¿saben qué? Rusia no va a participar, lo sentimos, pero no va. No se puede sus atletas presentar bajo la bandera rusa, pero se les va a permitir bajo la bandera neutral del Comité Olímpico Internacional. Putin ha dicho, ninguno va a asistir, absolutamente ningún atleta va a asistir bajo bandera neutral, y esto podría
hacer que China, que es uno de sus aliados políticamente, también decida no participar. Entonces serían dos países que estarían boicoteando las Olimpiadas en Corea del Sur. Es por eso que en este momento el Comité Olímpico el Comité Olímpico Organizador de las Olimpiadas, del Comité Olímpico de Corea del Sur, está metiendo presión para que se le permita a Rusia participar. Están involucrados para que Rusia participe en las Olimpiadas, para que no se le suspenda, para que se le permita participar, porque esto ya va a una tensión política, esto ya va más allá del deporte. Corea del Sur sabe que si Rusia no se le permite participar, Rusia va a arrastrar a uno de sus mejores aliados políticamente, que es China, y tampoco van a participar. Y en medio de las tensiones que hay en este momento entre Corea del Norte y Corea del Sur, esto los afectaría a ellos mucho. No solamente que estaría afectando su organización de unas Olimpiadas que les ha tomado muchísimo año, muchísima inversión de dinero, sino en la paz que hay en este momento, entre comillas, ¿verdad?, entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ahora, también es muy importante que entendamos que el Comité Olímpico Internacional es conocer de estas tensiones políticas y es muy difícil que vaya a fallar en contra de Rusia, porque no se va a querer ver envuelto en ser la causa de un posible estallido entre una guerra entre Rusia, China, Corea del Norte en contra de Corea del Sur y Estados Unidos. También se comenta que los países de Europa están metiendo presión también para que no vaya a haber esta suspensión hacia Rusia, porque conocen en este momento cómo está la tensión política. Saben que esto, en vez de traer un beneficio, traería pues un problema muy grande. O sea, estamos dejándonos aparte del deporte, ¿no? Estamos hablando de una superpotencia mundial como es Rusia, y los problemas que traería suspenderlo totalmente de las Olimpiadas. Entonces es por eso que Europa, es por eso que Corea del Sur y varias organizaciones suizas, incluida la Unión Internacional de Patentes, están haciendo presión para que no se les vaya a suspender a Rusia. Estamos hablando que aquí se está jugando muchísimo, se está jugando la estabilidad de un país. Porque incluso vamos a suponer que se decida el próximo 4 o 5 de diciembre, que es la reunión del Comité Olímpico Internacional, que se decida suspender a Rusia, que ya estamos hablando que Rusia no participaría y posiblemente China tampoco, porque es un más cercano aliado, y se desata una guerra, pues posiblemente tampoco las Olimpiadas se lleven a cabo, ¿no? Entonces, es un tema delicado, no es un tema fácil que se vaya a resolver, y creo que por más presión que meta la Agencia Mundial Antidopaje y por más presión que meta la WADA o el Richard McLaren, es muy, muy difícil que se le vaya a suspender a Rusia. Yo pienso que va a suceder algo parecido a lo que sucedió en Río 2016. No se le va a permitir participar a los atletas de patinaje de velocidad y de biatlón, que han sido los que han dado más positivo en doping. Y eso sería lo que yo veo, ¿no? El panorama que yo veo, porque veo muy, muy difícil que el Comité Olímpico Internacional tome una decisión tan arriesgada, sabiendo cómo están las tensiones políticas en este momento, sabiendo que el gobierno de Corea del Norte solo está buscando un pretexto y a dos de sus aliados más fuertes para comenzar una guerra potencial contra Corea del Sur. Y por eso Corea del Sur está tan nervioso y está tratando de meter presión sobre el Comité Olímpico Internacional, porque saben lo que puede traer esto. Esto va más allá de que simple y sencillamente no veamos a los patinadores rusos, a los atletas rusos, no solamente patinaje artístico, en Pyeongchang. Esto va a que podría ser un estallido, una guerra, a que la tensión política se volvería realmente muy, muy fuerte y complicada. Todo sería una complicación enorme si Rusia no va, porque no es solamente decir, ay, no van los atletas y ahí queda. No, sabemos que esto es como una guerra de poder. Entonces no es simplemente decir, no vas porque todos tus atletas
tenemos sospecha de que la mayoría de tus atletas se doparon en Sochi 2014, ¿no? Creo que es definitivamente un tema muy delicado, pero no creo que el Comité Olímpico Internacional vaya a fallar en contra de Rusia. Tal vez estas Olimpiadas se celebraran en Canadá o en Estados Unidos o en Inglaterra. El Comité Olímpico Internacional sí fallaría en contra de Rusia, pero estas Olimpiadas se celebran en Corea del Sur. En este momento hay una tensión política muy fuerte entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Y el Comité Olímpico Internacional sabe que Rusia tiene una muy buena relación con Corea del Norte. Sabe que el máximo aliado de Rusia es China, que también tiene una muy buena relación con Corea del Norte. Y sabe que lo que menos desea el Comité Olímpico Internacional es sentirse el responsable de un posible estallido de una guerra. Entonces es muy difícil que el Comité Olímpico Internacional vaya a fallar en contra de Rusia. Y bueno, Ana Paulella acaba de dar a conocer que no va a participar en el Skate America, esto debido a que tiene una lesión en su espalda, la misma lesión que le viene aquejando desde el mes de junio, desde el verano le viene aquejando esta lesión. Y bueno, quien la va a sustituir en el Skate America será Serafima Sakhanovich y no Evgeny Plushenko, no la va a acompañar. Después hablaremos sobre eso. Abocándonos ya en Ana Pogorelaya. Bueno, ella comenta que después de regresar de la competición en Canadá, su entrenadora Ana Zareva le comentó que probablemente iba a necesitar tratamiento debido a esta lesión en la espalda. Pero Ana decidió seguir trabajando, le hablaron a dos expertos, uno para que mejorara la coreografía de sus dos programas, incluso dijo que se volvió más expresiva, más complicada, y contactaron a otro experto para que la ayudara en los saltos y todo parecía ir bien, pero de repente ella se enfermó, le dio un pequeño resfriado y bueno, dejó de entrenar unos días y cuando ella volvió al hielo, dice que comenzó poco a poco a patinar sin esforzarse demasiado porque ella tenía miedo que el dolor en la espalda le regresara. Y desafortunadamente se manifiesta este dolor cuando ella empieza a practicar. Y ya ella se da cuenta que no puede seguir patinando, ¿no? Dice que la Federación Rusa sí le dijo que si era necesario le iban a pagar un tratamiento en el extranjero, mandarla a Alemania, generalmente donde la Federación Rusa trabaja con los expertos médicos en Alemania, pero dice que ella no quiso contactar a ningún médico, ella no veía ningún motivo para contactar a los médicos, porque dice que básicamente todos los médicos le han dicho lo mismo, que es necesario que reduzca al mínimo la carga en su cuerpo, y que lo que necesita es terapia física, simple y sencillamente eso, ¿no? Dice que ella tomó la decisión de retirarse del Skate America por esto. Dice, ya me había retirado de la Copa de Rusia. Dijo, después de programa corto, me retiré. Dice, mi entrenadora estaba tan preocupada por mí, tenía tanto miedo por mí. Dice, porque nunca antes había experimentado un dolor tan horrible. Dijo, no podía ni moverme, no podía ni siquiera quitarme los patines o quitarme el vestido. Dice, porque era un dolor insufrible. Entonces dice que fue a Moscú, le hicieron un par de estudios y le dijeron que nuevamente era una fractura por compresión de la columna vertebral. Dice que ha sanado esa fractura y al parecer ya no puede molestarla, pero según ella entiende, dice por los doctores, su problema es que es una flexión de la espalda sujeta al ligamento, lo que implica un nervio pellizcado y la reacción en cadena comienza. Entonces, si hay una inflamación, a veces tan fuerte que hasta para movimientos ligeros le duele. Dice que a veces no puede ni caminar, mucho menos saltar. Entonces ella tomó la decisión de no participar en el Skate America. En este momento no está practicando en lo más mínimo, no está pisando al hielo, está teniendo terapias físicas que la están ayudando a reducir este dolor, pero que en este momento hay veces que ni se puede mover. O sea, la lesión parece estar muy fuerte. Me preocupa esta lesión porque esta lesión parece muy parecida a la que tuvo Aidan
Pitkev, que recordemos que él empezó a tener una lesión en la espalda y empezó a alejarse, y fue con muchísimos especialistas. Por más de un año intentó que algún especialista le dijera que tuviera alguna solución. Lo que los especialistas le dijeron: si sigues patinando, va a llegar un momento que no vas a poder caminar. Entonces, es por eso que Aidan tomó la decisión de cambiarse a danza. Me preocupa que esta lesión que tenga Ana Podoliev sea parecida a la de Aidan y a la de otros patinadores rusos que también han tenido que retirarse por esta lesión. Me preocupa porque el hecho de que ella no pueda ni moverse, que no pueda ni caminar, no es un buen signo. Se había dicho mucho que Ana Zareva se había enojado muchísimo con ella en el Skate Canada, porque Ana Podoliev insistió en ir. Ella le ha dicho: no estás bien, no estás, entrena solamente una vez a la semana, pero que Ana se había aferrado y que la reacción en cadena que tuvo Ana Zareva en el Kiss and Cry en el Skate Canada era por haberla visto tan mal, porque ella sabía que Ana no estaba bien para patinar, pero que Ana se aferró. Y al parecer aquí ya llegó a un punto en el que ni siquiera puede caminar, que ni siquiera puede moverse, que ya tomó la decisión apenas este fin de semana decir: no voy, porque parecía que Ana quería ir a pesar de que no estaba entrenando, a pesar de que no estaba bien, pero como que ya ha visto que está poniendo en riesgo su salud y que no vale la pena arriesgar, y que si no puede ir a las Olimpiadas en este próximo año, pues podrá seguir compitiendo, ¿no? Esperemos que todo salga bien con Ana. No quiere un tratamiento en el extranjero. No entiendo por qué no quiere tratamiento en el extranjero. No sé si tenga miedo que los especialistas en el extranjero le digan que no tiene solución, que se tiene que retirar, o no desea que a lo mejor ese diagnóstico que le den sea como lo que la Federación Rusa le diga: bueno, no vas a poder participar en lo que queda la temporada. Creo que Ana todavía tiene ilusión de participar en los nacionales rusos. Creo que todavía tiene ilusión de poder ir a las Olimpiadas. Y esperemos que ella pueda entender que en este momento lo que necesita es descansar, que hay que dejar a un lado los nacionales, las Olimpiadas, que lo importante es su salud y que se recupere. Pero sí se me hace muy raro que tomara esta decisión apenas a 4 días del inicio del Skate America, porque ella está dando a entender que esto sucedió como la semana y media que recibió el Skate Canada, que ya tiene tiempo sin patinar. Entonces sí es como que pues bastante raro, ¿no? O sea, esperemos que Ana pueda entender en este momento que su salud es lo más importante, y ojalá todo salga bien. Y ojalá sí desee que la envíen con especialistas en el extranjero, porque creo que lo necesita. Necesita que un buen especialista la vea y le dé un diagnóstico ya más acertado. Porque eso de que no puede caminar no me agrada, no se me hace un buen síntoma. Y tengo miedo de que pueda ser una lesión, como les digo, con la de Aidan, que Aidan le dijeron: si continúas patinando, va a llegar un momento que ya no vas a poder caminar. Entonces tiene una lesión en la columna y eso realmente me pone mucho a pensar. Ha llegado el momento de hablar del quinto evento de la serie del Grand Prix, el International de France de Patinage 2017. Vamos a comenzar hablando de lo que fue la competencia de damas. Y bueno, es tiempo de hablar de Alina Zagitova. Alina Zagitova quedó vencedora de este quinto evento de la serie del Grand Prix. Con 2 oros avanza automáticamente a la final del Grand Prix en Nagoya del 8 al 10 de diciembre. Ella quedó quinta en el programa corto con 62.46 puntos, menos de 7 puntos detrás de Kaylin Osmo, que quedó en la primera posición en el programa corto. Y bueno, tenemos que hablar primero del programa corto. ¿Qué está sucediendo? Tiene 3 competiciones Alina Zagitova y no logra tener un programa corto limpio. Es obvio que Alina no se siente cómoda en ese programa, que no está funcionando ese programa corto y que tiene que haber cambios. Si Eteri Tutberidze decide
que el programa Corto Se Queda tiene que hacer modificaciones definitivamente si desea que Alina pueda competir por una medalla olímpica o una medalla en el Grand Prix. ¿Por qué? Bueno, porque en esta competencia Alina tuvo la fortuna de que Kaylin tuvo un error, bueno, dos errores en el programa corto, de que María Suskova también se equivocó, porque si ambas hubiesen patinado limpio, estaríamos hablando que María y Kaylin, bueno, Kaylin hubiese estado entre los 72 y 74 puntos y María entre los 70 y los 72 puntos, lo cual hubiese sido bastante diferencia, ¿no? Habríamos hablado de 8 a 10 puntos y de 10 a 12 puntos de diferencia entre el primer y segundo lugar. Ella corrió con esa suerte de que ambas patinadoras no estuvieron finas. Porque si Kaylin Almon hubiese patinado bien y le hubiesen dado 74, 75 puntos en su programa corto, aunque hubiese patinado excelentemente, Alina Zagitova hubiese ganado Kaylin Almon, ¿no? Entonces esto no se puede volver a repetir en la final de Grand Prix. No puede salir Alina Zagitova y patinar un programa corto y tener errores, porque no logra patinar bien ese programa y no ha tenido una marca que supere los 70 puntos en esta temporada, y necesita esos 70 puntos porque estamos viendo cómo se está puntuando a Kaylin Almon y a Carolina Kostner en los programas cortos. Están teniendo calificaciones bastante altas y ese plus, a pesar de que no tienen los mejores programas largos, bueno, Kaylin sí tiene un mejor programa que Carolina, pero Kaylin tiende a cometer errores y su mejor marca es de 142 puntos. Y es una marca muy parecida a la que tiene Carolina Kostner, a pesar de que no tiene la dificultad que tiene Kaylin Almon. Pero bueno, los jueces ya saben que le dan super calificaciones a los componentes de programa Carolina Kostner. Y si esto se presenta, como les digo, en la final del Grand Prix, por más de que tenga un excelente programa libre Alina Zagitova, no le va a alcanzar. Si vuelve a patinar igual que ha patinado en estos últimos tres eventos, que ha cometido errores, no le va a alcanzar. Por eso veíamos tan furiosa a Terry Tuiperitze, porque Terry estaba muy enojada y me imagino que la reprendió bastante. Se le veía bastante molesta a Terry en el programa largo, como que aunque hayas patinado perfectamente bien, no creo que te alcance para el oro, ¿no? Como en esa situación estaba, porque vemos a Daniil y a Alina súper felices por la calificación y a Eteri como que, pues bueno, está bien, esperemos te alcance, ¿no? Sabemos que Eteri es muy estricta, es muy, muy, muy estricta, es una entrenadora demasiado estricta. Y siento que va a hacer modificaciones. Si deciden quedarse con el programa corto, va a haber modificaciones porque no le está funcionando. Si deciden regresar al programa de la temporada pasada, el programa corto de la temporada pasada, va a haber modificaciones también en ese programa porque necesitan hacerlo más complicado. Entonces, recordemos que la temporada pasada, en el programa corto, Alina hacía la combinación triple lutz, triple toe loop. Y para el programa largo dejaban la combinación triple lutz, triple loop. Podría ser una modificación también para este programa corto. No sé qué es lo que vaya a decidir Eteri, pero de que va a haber modificaciones para la final de Grand Prix, va a haber modificaciones. El programa largo, ¿por qué le está funcionando también el programa largo? Una pregunta que me han hecho muchísimo, porque es un programa que, esta es la segunda temporada que lo está haciendo. Es un programa que ya lo conoce a la perfección, no hay manera realmente que se vaya a equivocar, tendría que ser una catástrofe para que ella se equivoque, porque lo conoce perfectamente bien. Entonces por eso el programa le queda perfecto, por eso vemos esas calificaciones tan altas de 151.34. Estamos hablando que ella ahora tiene la segunda mejor marca de un programa largo. Recordemos que ese récord lo tiene Evgenia. Evgenia tiene el récord de programa corto, de programa largo y el total, ¿no? Ese segundo lugar lo tenía Yuna Kim. Ya se lo acaba de quitar Alina Zagitova como la segunda mejor marca en un programa largo.
una razón más para que los coreanos lo odien. Pero un dato muy importante, este es el segundo evento del Grand Prix de Alina Sagitova, el segundo evento senior, mayor, en el que ella está presente. Y ya rompió esa marca. A Evgenia Medvedeva le tocó cuatro eventos. Al quinto evento logró romper esa marca. Y Alina solamente, a su segundo evento, rompió esa marca. A Evgenia, al quinto evento, pudo romper la marca de Yuna Kim. Entonces, ojo, porque mientras más limpio patine ese programa, Alina Sagitova, las marcas van a ir más arriba. Y Alina puede obtener en la final del Grand Prix 154-155 puntos. Y si este programa lo patina limpiamente en los europeos, puede llegar a obtener hasta 160 puntos. Entonces, sí, la verdadera rival de Evgenia Medvedeva se llama Alina Sagitova. Es la que le puede arrebatar el oro. Y va que se lo puede arrebatar. Porque esa diferencia, si ella patina bien un programa corto y logra calificar entre los 74 y los 76 puntos, y Evgenia logra 80 puntos, habría 4 puntos de diferencia. Y quien tiene programa técnicamente más complicado y más desafiante para Evgenia Medvedeva se llama Alina Sagitova. Es cierto que Alina en este momento no tiene los componentes del programa de Evgenia, pero tiene una técnica más complicada. Entonces es donde se empareja todo. Vemos a una patinadora con una mejor técnica que la de Evgenia Medvedeva. Entonces es donde se va para arriba. Estamos hablando que obtuvo 81.80, si mal no me equivoco. Déjenme lo checo en este momento. En la técnica del programa corto, sí, obtuvo 81.80, nada más en lo que fue la técnica. En los componentes del programa obtuvo 69.54. Generalmente, Evgenia ronda entre los 76 y los 78 en componentes del programa. Y también en lo que es la técnica, ronda entre los 76, 78 en lo que es la técnica. A excepción de cuando la calificaron con 80 puntos de técnica en el torneo por equipos del World Team Trophy del 2017, donde ella obtuvo 160 puntos en un programa libre. El NIR está poniendo las cosas muy complicadas para Evgenia y va a ser muy interesante esa final, porque vamos a ver si Evgenia ya está a su nivel y vamos a ver si Alina ya va a poder patinar un programa libre. Perdón, un programa corto, limpio. ¿Qué es lo que ella necesita? Es lo que ella necesita para no solamente desafiar a Medvedeva, también para afianzar una medalla de plata olímpica. Porque Kaylin y Carolina Kostner tienen muy buenos programas cortos y eso puede marcar una diferencia. Así que Alina es, creo que la rival a tener en cuenta. Es una excelente patinadora. Tiene una excelente técnica. Y, oh, Dios mío, ya me fijé que los fans coreanos le empezaron a hacer videos de que tiene su triple loop under rotated. Dios mío, en serio, están mal los coreanos. Por favor, acepten que Yuna Kim ya tuvo su momento, tuvo su época. Ahora es la época de estas patinadoras. Y de repente, a lo mejor, va a venir una excelente patinadora de Estados Unidos, o va a venir una excelente patinadora de Japón, o va a volver a existir una gran patinadora de Corea del Sur. Pero por favor, no sean tan obsesivos y no hagan videos con tanta mentira. María Soskova, una de mis patinadoras favoritas, para mí la patinadora clásica rusa. Eso es para mí María Soskova. Veo en María Soskova la típica escuela rusa. Me encanta, yo creo que es una de las cuestiones por las que me fascina María Soskova junto con Polina Soskaya, son mis patinadoras favoritas. Y creo que es eso, ¿no? Veo en ellas la típica escuela rusa. Es tan clásica, tan elegante, tan sofisticada.
Me encantan sus dos programas, me fascina. Pero a pesar de que es una de mis favoritas, vamos a hablar objetivamente de ella, ¿no? En el programa corto, María quedó segunda detrás de Kelly Nosmond por menos de 2 puntos, ¿no? Había 1.25 de diferencia entre Kaylin y María, lo cual me parece injusto que a María la hayan puesto en segundo lugar cuando se merecía el primer lugar. Lo que pasa es que a Kaylin hay que darle componentes de programa muy altos. Es cierto que el programa de Kaylin Osmond, el programa corto, va a obtener muy buenas calificaciones porque es un programa que ya tiene de temporadas atrás, ¿no? Entonces es un programa que ella lo conoce. Así como Alina conoce perfectamente bien su programa libre, así que Kaylin Osmond. Pero cometió varios errores, por favor. O sea, es que yo no entiendo cómo es posible que la apunten arriba de María Soskova. Estamos hablando que ella presentó un triple flip doble toe, que le dan un gobe de .40. En el triple lutz no fue limpio y le quitan menos .60. Y el doble axel, bueno, sí lo presentó en la segunda mitad del programa, y lo cual le generó un bono y le dieron un punto de gobe, ¿no? Y María te presenta un triple lutz, triple toe loop, te presenta un triple flip y un doble axel. Ambos tenían el 10% de bonificación y, bueno, el triple flip ya vemos que ella no lo aterrizó bien. No se lo marcaron como un derrotated, pero sí le quitaron en menos 1.20 de GOE. Y bueno, al doble axel le dieron 0.57. ¿Qué es lo que le quitó puntos a María Soskova? Su secuencia de pasos, que fue marcada en nivel 3. Y uno de sus spins, que fue marcado del nivel 3. Mientras que para Kaylin Toe fue marcado en el nivel 4. Ahí es donde ella perdió puntos en lo que es la técnica. A ella solamente le dieron de Koe 3 puntos. Mientras que a Kaylin le dieron casi 5 puntos de Koe. Bastante. Porque, como les digo, le marcaron la secuencia de pasos del nivel 4 y todos sus spins del nivel 4 a Kaylin, y eso fue lo que marcó la diferencia entre María Soskova y Kaylin Osmond. Es por eso que Kaylin quedó arriba, pero si los jueces hubiesen sido un poco justos con María Soskova, debió haber quedado la calificación que le dieron a María Soskova, debió haber sido la de Kaylin, y la de Kaylin debió haber sido la de María Soskova. Debió haber quedado por la mínima arriba María Soskova, por la cuestión de que tuvo una combinación más difícil, y realmente el único error que ella tuvo fue en el triple flip, mientras que Kaylin tuvo dos errores bastante marcados. Bueno, después ella en el programa largo quedó también en la segunda posición con 140 puntos. Hermoso programa, yo creo que el programa más limpio que le he visto patinar. Pero ¿qué es lo que le falta a María Soskova para despuntar? Bueno, a María Soskova le falta soltarse más, le falta más velocidad en sus giros. Está bastante lenta en sus giros, en sus spins. Le falta ser más expresiva. En este programa largo yo la vi demasiado concentrada en los saltos, en no fallar, porque le marcaron muchísimos saltos on the rotated en el Skate Canada, y se veía que estaba muy concentrada en no cometer ni un solo error, y eso fue lo que le demeritó esa elegancia, esa manera de interpretar la música, que aquí no tuvo por estar tan concentrada. Es lo que necesita María en este momento. María necesita soltarse más, tener más velocidad en el patinaje, lo super necesita para que la técnica le sea calificada mejor. Y en los componentes del programa necesita ser más expresiva, no estar tan metida en lo técnico. Y bueno, María Soskova ya calificó, ya está en la final del Grand Prix. Solamente queda un boleto para la final del Grand Prix, que se verá en el Skate America, y está entre Polina Strugskaya y Ashley Wagner. Cualquiera de las dos puede llegar a la final del Grand Prix. ¿Qué
Kaylin Osmond logró su clasificación a la final del Grand Prix con un oro en el Skate America y un bronce en el Internationals de France. Ella quedó primera en el programa corto y cuarta en el programa libre y quedó tercera en general. Me pareció muy raro que Kaylin tuviera errores en el programa corto porque es un programa que ya tiene la temporada pasada, lo domina muy bien. Es un buen programa, la verdad es que se me hace excelente programa porque es el estilo de ella, totalmente su estilo, su esencia. Y se me hizo raro que tuviera problemas. Creo que Kaylin sabemos que tiende a ser muy como Carolina Costner. Se pone muy nerviosa y comete errores. Generalmente los errores de Kaylin suelen aparecer en el programa libre, no en el programa corto. Y también tuvo problemas en el programa largo. No me gusta ese programa largo, no es su estilo. Ella no es la clase de patinadora tipo bailarina. Se me hace muy, muy pesada para esa clase de programa. Siento que no le va en lo absoluto el programa y la veo muy bastante plana en el aspecto de que no me transmite nada. Técnicamente se me hace muy buena. Tiene grandes saltos, tiene una excelente técnica en la entrada y la salida, la posición de sus saltos, pero no siento que me interprete nada con ese programa. Me gusta más su programa largo y siento que es ahí donde difiero, ¿no? 137 puntos, 5 puntos menos de lo que ha sido su mejor programa largo. Les digo que Kaylin, a pesar de que tiene una buena técnica, a pesar de que también tiene buenos componentes de programa porque los jueces así lo marcan, es muy difícil que pueda desafiar a una Evgenia Medvedeva limpia. Es muy difícil que pueda desafiar a una Alina Zagitova limpia. Porque ella tiende a cometer errores. Aquí cometió un error, se cayó en el triple loop. Y el doble axel lo hizo simple. Un simple axel fue lo que ella hizo. Entonces sí cometió errores algo graves. Generalmente, les digo, ella siempre va a cometer errores por esta cuestión de que como que se pone muy tensa, como que no sabe cómo proceder. En un momento de tensión, cuando tiene a todo el mundo mirándola, que están esperando que lo haga bien, como que ese tipo de tensión no la puede dominar. Porque tiene un muy buen talento y tiene material para desafiar a las grandes patinadoras que hay en este momento. ¿Qué está pasando con Elizaveta Tutakmicheva? Yo creo que es una de las preguntas que más me han hecho. Elizaveta definitivamente tuvo la peor actuación, yo creo que de esta temporada y de la temporada pasada. Quedó en la general en el International de France de Patinage en la novena posición. De 11 patinadoras se quedó en la novena. En el programa corto quedó última y en el programa largo quedó octava. Desafortunadamente, Elizaveta como que no puede superar su bloqueo mental porque si bien ella no tiene el poderío que le conocimos cuando tenía 13, 14 años, ya no pudo rescatar esa combinación triple loops, triple toe loop que le hacía muy bien en sus años junior, pero ahora ya que su cuerpo se ensanchó, ya que creció, ya no pudo realizar esa combinación, pero tiene un triple triple y un triple axel que aunque no es consistente, lo ha llegado a presentar. Es una buena patinadora. Desafortunadamente en este momento, Elizaveta necesita muy buenos componentes de programa y Elizaveta es una de las patinadoras con los peores componentes de programa que exista. Ella generalmente se le puntea con 7. Pocas veces llega a sacar 8 Elizaveta Tutakmicheva, pero generalmente ella se le puntea con 7, uno que otro juez la puntea con 6 en los componentes de programa y componentes de programa muy muy bajos.
La técnica es buena cuando llega a presentar estos programas, pues tiene un excelente triple, tiene una hermosa triple Lutz, no tiene el mejor triple Axel que hay, y ciertamente no es consistente, pero cuando lo llega a poner es impresionante ese salto. Creo que fue una movida muy tarde, ese movimiento de decidir poner el triple Axel, tanto el programa corto como el programa largo esta temporada, creo que viene ya muy tarde. Creo que esto debieron haberlo intentado la temporada pasada, y la temporada pasada se abstuvieron a poner el triple Axel. Minchin no quiso que se pusiera. Ahora esta temporada Minchin decidió que Elizabeth iba a arriesgar, pero creo que ya es muy tarde. Creo que Elizabeth, yo cuando la vi en los test de patinaje, dije, oh Dios mío, por favor, dije yo, tengan en cuenta a Elizabeth, porque parece que ha regresado a su nivel y podía pelear por la tercera plaza para ir a las Olimpiadas. No podía pelear contra Medvedeva ni mucho menos contra Sagitova, pero pensé que podía pelear con Surskaya, con Suskova y con Radionova. En este momento me doy cuenta que no. No porque no posea el nivel, es porque ella está estancada. Su mente no la deja avanzar. Y tiene buenos programas para haber intentado luchar por esa tercera plaza, pero su mente no la deja avanzar. Ella necesita concentrarse, necesita estar más segura de sí misma. Y no puede avanzar en eso. No es que no tenga talento, no es que no sea una buena patinadora, pero cuando la mente se bloquea, la mente es uno de los órganos más poderosos de nuestro cuerpo, y a ella no le permite avanzar, a ella la bloquea y todo se viene abajo. Es una inseguridad muy fuerte la que se le nota a Elisabetta, sobre todo en este programa corto del Internacional de France. Le veía la inseguridad, o sea, en el momento en que va hacia el salto inmediatamente ella duda, y ahí es donde se ve la inseguridad de ella. ¿Tiene Elizabeth Tutakvichea posibilidades de ir a las Olimpiadas? Sí, sí las tiene. Muy, muy pocas, muy, muy bajas. Necesitaría que las tres patinadoras que están por encima de ella, que son Surskaya, que es Suskova y que es Radionova, o se enfermaran o tuvieran una lesión para que ella pudiera escalar. Estamos hablando que en el equipo de sustitutas va a quedar ya sea Suskova, Surskaya, sea la decisión que tome la Federación Rusa de cuál de las dos va. Y va a acompañar a Radionova, porque Radionova ya es segura, es una sustituta. Por cualquier cosa que suceda, Radionova va a ser sustituta, sea para europeos, sea para olimpiadas, sea para mundiales. Radionova, nadie le va a quitar su lugar de sustituta. Y en el segundo grupo, pues están Tutakmicheva, está Pogorila y está Leonova. Y Tutakmicheva se decía que se podía pelear por escalar, por quitarle a Radionova el lugar seguro que tiene como sustituta, si Michin hacía presión, pero no, si ya vemos que no hay forma. Ha tenido muy malos resultados internacionalmente y ya sabemos que la Federación Rusa toma en cuenta eso. Yo considero que Elisa tiene que relajarse, tiene que enfriar su mente para poder dar de sí. Posiblemente la última competencia que vamos a ver de Elizabeth Tutakmicheva esta temporada sea los nacionales rusos. A lo mejor se le envía a un evento EB menor, va a estar participando en eventos EB, pero no la vamos a ver en los eventos grandes. No la vamos a ver en europeos ni en olimpiadas. En mundiales, bueno, pues tendríamos que ver si el equipo que enviaría a Rusia, si hay un retiro de Medvedeva, podría ser, no sé. Pero lo más seguro es que tampoco lo vamos a ver en mundiales. Y el evento importante que ya le queda son los nacionales rusos, y ojalá ella pueda hacer un buen evento. Porque incluso si a lo mejor ella tiene una tercera plaza, una segunda plaza en los nacionales rusos, ahí sí se le podría respetar para ir a los mundiales, tal vez no para europeos ni para olimpiadas, pero definitivamente sí se le respetaría para los mundiales. Y bueno, en la competición varonil fue un gustazo ver a Javier Fernández en su mejor nivel. Excelente programa corto, la verdad.
me súper encantó verlo también. Temía que a lo mejor lo que sucedió en la Copa de China, que se reportó enfermo, no hubiese sido una lesión que nos querían ocultar, pero no lo vi muy bien. Sí, en el programa largo tuvo por ahí dos caídas. Es bastante usual en Javier Fernández, que a veces no suele tener los mejores programas libres, y más cuando empieza la temporada, como que todavía no agarra ritmo. Pero la verdad es que increíble, me gustó muchísimo verlo también. Hubiese gustado ver, por supuesto, mejor a un mejor Javier Fernández en el programa libre, pero ha dado un excelente paso con este programa corto, que me encantó, me fascinó. Me encantan los dos programas, me gusta más el Don Quijote de la Mancha, me gusta muchísimo ese programa largo, pero me gustó bastante. Creo que tiene un nivelazo, sin lugar a dudas. Una lástima que no lo vamos a poder ver en la final del Grand Prix. No todo está perdido para Javier Fernández, pero en este momento hay dos calificados seguros, que son Xoma 1 y Mijael Coliada. Ellos están totalmente seguros en la final del Grand Prix porque ambos ganaron dos eventos. Está pendiente que muy seguro vamos a tener a Nathan Chen en la final y muy seguramente vamos a tener a Boyan Jing. Nathan Chen ganó el oro en la Copa Rostelecom y Boyan Jing ganó la plata en la Copa de China. Ellos dos van al Skate America, son su último evento. Pero también vamos a tener a Sergei Voronov en el Skate America, y Sergei ganó el NHK Trophy. Entonces los tres, lo que es Nathan y Sergei Voronov, con una cuarta posición, es más, con una cuarta posición, exactamente, con cuarta posición, incluso con una quinta posición, están dentro. Estamos hablando que con ellos con una quinta posición tendrían 7 puntos. 7 puntos tendrían y estarían clasificando automáticamente por encima de Javier Fernández. Entonces, sea si Nathan Chen o Sergei Voronov tienen hasta un quinto puesto en el Skate America, clasifican y Javier quedaría como sustituto. Igual aquí también va a estar Adam Raipon, que también tiene posibilidades. Adam Raipon, obtuvo la plata en la Copa de Japón, en el NHK Trophy de Japón, obtuvo la plata. Entonces él también tiene posibilidades de clasificar. Entonces Javier Fernández la tiene un poco complicada porque él ahorita está en la cuarta posición. Está Xoma 1, está Mijael Coleada, que les digo, ellos están clasificados. Entreveremos está Jason Brown, que tiene 22 puntos, y Javier Fernández con 20. Porque como les digo, hay cuatro patinadores que están buscando clasificar a la final del Grand Prix y tienen muy altas posibilidades. Entonces, Javier Fernández posiblemente quede como sustituto. Recordemos que nada más hay tres sustitutos. Y Javier Fernández quedaría en la séptima posición si estos cuatro clasifican. Bueno, si los cuatro clasifican, él quedaría en la octava posición. Si nada más clasifican tres, quedaría posiblemente entre la séptima y la octava posición. Pero es bastante complicado porque yo les puedo asegurar que mínimo tres del Skate America van a clasificar y automáticamente Javier Fernández no estaría en la final del Grand Prix. Una lástima que en esta final del Grand Prix no vamos a tener ni a Javier ni a Yusuru. No había tanta lástima a Patrick Chan porque nunca me ha gustado mucho su patinaje, pero sí se extraña porque al fin y al cabo es uno de los mejores patinadores del circuito y sí vas a echar de menos a tres de los mejores patinadores que hay en este momento. Pero pues más vale este tipo de sorpresas en este momento, en una final del Grand Prix, a que esto te suceda en las Olimpiadas. Por lo menos Japón va a tener a Xoma 1 ahí representándolo. Por supuesto no es el mismo auge que tener a Yusuru Hanyu, pero va a ser muy interesante el Skate América. Desafortunadamente, Javier Fernández, como le digo, tiene
mínimas posibilidades de poder clasificar, mínimas. Gabriela Papadakis y Guillaume Cizeron se han clasificado a la final del Grand Prix, ganando su segundo evento. Recordemos que ellos se presentaron en la Copa de China y la ganaron, y después en Grenoble, Francia, ¿no? Se clasifican en la primera posición por encima de Tessa Virtue y Scott Moore. Esto, saben que el segundo desempate es en el total de los dos programas. Ellos tienen entre sus dos programas 402.41, mientras que Tessa Virtue y Scott Moore 398.50. Una excelente actuación por parte de los franceses. Esta pareja me gusta muchísimo. No voy a hablar mucho de la danza corta porque ya he dicho que no me gusta su danza corta porque no tiene nada que ver con la música latina, pero la técnica es increíble. Es una pareja con una excelente técnica. La sincronización en los twizzles, no, me gusta muchísimo. Pero creo que me ha quedado muy obvio en lo que he visto en estos dos eventos, en estos cuatro eventos que han pasado, donde se han presentado Tessa Virtue y Scott Moore y donde se ha presentado Papadakis y Cizeron, que los favoritos al oro son los franceses, los favoritos de los jueces. Es que la danza libre de Papadakis y Cizeron no necesita ser tan... no necesita haber tanta pantomina como en la danza de Virtue y Moore, que a pesar de que me agrada, me desespera mucho, como lo he dicho, las muecas de Tessa. Y esta es una danza que no tiene el lift más impresionantes, o sea, es muy sofisticada, es muy elegante, es una danza clásica, es una danza elegante, es hermosa esta danza en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra. Y ya tienen dos récords mundiales, Papadakis y Cizeron. Se están alejando cada vez más de los franceses, perdón, de los canadienses. Y si el año pasado la pareja que se veía que no le podías ganar eran los canadienses, creo que este año son los franceses. Estamos hablando que obtuvieron 120.58. Es un récord mundial. Es la mejor danza libre. Y tienen el récord mundial en el total. Que rompieron la barrera de los 200 puntos. La rompieron en la Copa de China y la acaban de romper nuevamente ahora en la final en el Internationals de France. Tienen 200.198. Tienen dos récords. No tienen el récord de la mejor danza corta, porque creo que los jueces canadienses se excedieron muchísimo con Tessa Virtue y Scott Moore, con esa calificación que le dieron en Canadá. Pero sí considero que tienen mejor danza corta los canadienses esta temporada. Pero los franceses tienen una mejor danza libre que los canadienses. Me recuerda un poco a las Olimpiadas del 2010, cuando en ese entonces todavía se competía con la danza obligatoria. Que todo el mundo sabía que la mejor danza obligatoria la tenían los rusos, Lomnina y Chavalin. Que la mejor danza corta la tenían Davis y White. Y que la mejor danza libre la tenían Virtue y Moore. Entonces, en este caso, la mejor danza corta la tienen los canadienses y la mejor danza libre los franceses. Es la pareja a vencer, es la favorita, y los canadienses van a tener que esforzarse mucho para poderle ganar a esta pareja francesa que me encanta, me fascina. Creo que te han vuelto la danza más a sus inicios, sin necesidad de tanta acrobacia, y hacerla elegante y sofisticada. Stefanova y Bukin, tercer lugar, medalla de bronce en el Internationals de France. No se clasificaron a la final. Créanme que la danza es la disciplina más reñida en este momento. Están séptimos cuando falta el último evento de la serie del Grand Prix, cuando todavía hay cuatro parejas que pueden clasificar: los Chibutani, Capellini y Lanote, Sinitsina, Katsalapon, Iglesias y Poirier. Tal vez en una escala menor,
Sí, Sinitsine, Quetzalapó y Gilies y Puget tienen posibilidades más cortas de clasificarse, pero pueden. Pueden clasificarse. Esta pareja me gustó bastante. Tuvieron problemas en la danza corta en los Twizzles. Se bajaron algunos niveles por ahí. Y en la danza libre no los vi tan afinados como en la Copa de Rusia. Pero me gusta muchísimo esta pareja. Me parece que Stefanova y Bukin están peleando muy duramente en contra de Sinitsine y Katsalapov. Y han demostrado que en este momento están en un mejor nivel que Sinitsine y Katsalapov. No les fue bien a Sinitsine y Katsalapov, no como se esperaba en el NHK Trophy, pero tampoco sus calificaciones estuvieron tan mal. Estamos hablando que ellos obtuvieron 177.15, 104 en la danza libre y 72.49 en la danza corta. Les comento esto porque Rusia solamente tiene dos lugares para la danza en las Olimpiadas. El primer lugar está asegurado para Bobrova y Sololoviev. Y el segundo lugar se está peleando entre estas dos parejas. Me gusta muchísimo Stefanova y Bukin. Y créanme que me sorprende hasta a mí misma decir que esta pareja me gusta porque la detestaba temporadas atrás. La temporada pasada me encantó su danza libre, me fascinó. Creo que es la primera vez que me gustó una danza libre de ellos. Y sobre todo una danza libre coreografada por Shuk. Porque nunca me gustaba él como entrenador. Ni ninguna de sus parejas de danza. Y este año me sorprendieron con los dos programas. Con la danza corta y con la danza libre. Y creo que van mejorando. Iván Bukin es considerado uno de los mejores patinadores de danza en este momento. Yo les había dicho que Guillaume Cicerón y Nikita Katsalapov estaban considerados como los dos mejores patinadores de danza que hay. Y detrás está Iván Bukin. Lo que se pareció a Iván Bukin y a Katsalapov es que los dos tienen un carácter muy difícil. Son muy difíciles de trabajar. Durante mucho tiempo se intentó que Iván Bukin, la Federación Rusa intentó que Iván Bukin patinara con Elena Ilinich. Porque sentían que era como que la mejor pareja que podía crear la Federación Rusa. Elena está considerada como una de las mejores patinadoras de danza. Pero Iván no le agrada a Elena. Dijo no, con Elena no. Le han conseguido otras parejas y no. Él decidió quedarse con Alexandra. Porque Alexandra es la única que tolera el carácter dominante de Iván. Iván es la estrella. Iván es el que tiene la última palabra. Entonces es muy difícil de trabajar con Iván. Dicen que tiene un excelente talento, que es un mejor patinador incluso que su padre, el campeón olímpico de 1988, pero que es muy difícil de trabajar. Pero yo he visto un gran avance en Iván, en esta pareja, en Stefanova y Bukin, y los veo a futuro. Veo que su futuro va a estar en el 2022 si la Federación Rusa los sabe cuidar y si les permiten darle todo lo mejor, los mejores especialistas, la mejor coreografía. Esta pareja va para ser grande después de las Olimpiadas del 2018. Bueno, en la competición de pareja tuvimos que los rusos Tarasova y Morozov se quedaron en la primera posición. No fue su mejor actuación. Me quedaron mucho a ver. Esta es mi pareja favorita. Están clasificados en este momento en la segunda posición detrás de Wen Yisui y Kong Han. O sea, ellos ya están clasificados junto con Zeni Stolbova y Fedor Klimov. Tuvieron en el programa corto errores en lo que fue la secuencia de pasos. Les quitaron un punto porque quedaron desfasados. Se pasaron de los 2 minutos con 50 segundos. Y en el programa largo, bueno, tuvieron muchísimos fallos también esta pareja. Me decepciona mucho porque es una pareja con excelente talento. No llegaron a los 80 puntos con ese programa corto por errores, tanto en la secuencia de pasos y por ese punto menos por haber quedado desfasado. No perdieron nivel, no alcanzaron el nivel 4 en esa secuencia de pasos y bueno, los jueces lo castigaron bastante. Y también en el programa largo, bueno, muchísimos errores. No me preocupa tanto porque esta pareja
Siempre suele ser así, como que va tomando nivel conforme avance la temporada. Pero como he visto en este momento, Stolbova y Klimov y Tarasova y Morozov, me parece que Stolbova y Klimov están agarrando más ritmo y los pueden superar. Lo cual me preocupa porque sigo diciendo, la pareja rusa, la única pareja rusa que realmente puede desafiar a los chinos es Tarasova y Morozov, porque tienen un excelente programa corto, porque tienen un precioso triple twist y un cuádruple twist, y porque es favorita de los jueces. Pero no sé si fue un mal día, no sé si les afectó el jet lag, no sé realmente qué fue lo que sucedió, pero ojalá que esta pareja pueda sacudirse esta muy mala competencia que tuvieron. Sí, ya están clasificados, quiero verlos más pulidos, más finos dentro de 2 semanas y que esta pareja pues luzca, ¿no? Como tiene que lucir. Porque es mi favorita y a lo mejor porque es mi favorita me pongo más exigente y también veo sus errores. Los vi más lentos, vi fallos tontos porque son fallos tontos. No sé por qué, a lo mejor como les digo fue el jet lag o era un mal día o no estaban así en la competición, pero ojalá Nina Moser pueda corregir estos errores y los podamos ver más finos y ver una buena competencia entre esta pareja y los chinos y los alemanes. Yo creo que la final del Grand Prix en parejas va a estar muy buena, porque vamos a tener a dos parejas rusas. Posiblemente van a estar los alemanes, posiblemente van a estar los canadienses y los franceses. Y todas estas parejas superan los 70 puntos en un programa corto. Y la mayoría de estas parejas superan los 140 puntos. Solamente tres de estas parejas han superado los 150 puntos en un programa libre. Entonces va a ser una excelente competencia, pero sí quisiera ver a Tarasova y Morozov en su mejor nivel. Es tiempo de hablar del último evento de la serie del Grand Prix, el Skate America 2017, celebrarse el 24 al 26 de noviembre en Lake Placid, Nueva York. Este evento otorgará los últimos puestos disponibles para la final del Grand Prix, a celebrarse en Nagoya, Japón, del 8 al 10 de diciembre. Este evento otorgará hasta 4 puestos disponibles en hombres, un puesto disponible en damas, hasta 2 puestos disponibles en danza y 2 puestos disponibles en parejas. Bueno, en parejas tendremos a Savchenko y Massot compitiendo por el primer puesto contra los canadienses Megan Duhamel y Eric Radford. Ambas parejas están buscando clasificarse a la final del Grand Prix. En damas tendremos a Polina Surskaya buscando clasificarse a la final del Grand Prix, al igual que Ashleigh Packner. Ambas necesitan ganar el evento para asegurar clasificarse a la final, lo cual no será nada fácil teniendo a Gabriela Dahlemann y Satoko Miyahara como las grandes rivales a vencer. Tal vez el evento más competitivo es el de varones, donde va a estar Nathan Chen, Bojan Jink, Sergey Voronov y Adam Raipon. Los 4 van a estar peleando por clasificar a la final del Grand Prix. Va a estar muy intensa porque, como les decía, tanto Nathan como Sergey necesitan mínimo un quinto lugar para clasificarse, mientras que Adam Raipon y Bojan Jing necesitan ya sea ganar o una medalla de plata para asegurar la final del Grand Prix. Va a estar súper interesante esta competencia de hombres. Yo creo que la más competida de todo el circuito, a pesar de que no vamos a tener en la final ni a Fernández, ni a Han Yu, ni a Patrick Chan. Y en la danza, por supuesto, los rivales a vencer, los Chibutani, que estarán buscando clasificarse a la final del Grand Prix, al igual que los italianos Capellini y Lanotte, los rusos Sinitsina y Katsalapov, y los canadienses Kilies y Poirier. Definitivamente una competencia muy interesante para buscar un boleto mínimo o máximo 2 boletos a la final del Grand Prix. Espero les haya gustado este video, si es así no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal
Y no olviden seguirme en el blog del Mundo de Patinaje Artístico sobre Hielo y en la página oficial de Facebook. Ahí van a encontrar más noticias acerca de sus atletas favoritos. Les recuerdo que si desean ver el Skate America 2007 a partir del día jueves en la página de Facebook, van a estar disponibles los links para el live stream para que la sigan en vivo. Recuerden que la competencia empieza este viernes 24 de noviembre y continúa el sábado 25 de noviembre. El día domingo 26 de noviembre va a ser la gala y todo esto lo van a poder ver directamente con estos links, y toda la información la vamos a estar colgando, por supuesto, en el blog y en la página oficial de Facebook. Sin más, me despido. Los veo primero Dios la próxima semana con lo mejor del Skate America, una previa de lo que será el Grand Prix Final y, por supuesto, las noticias más destacadas de esta semana. Sin más, me despido y nos vemos primero Dios en la próxima semana.